La verdad es que tuvimos el placer de inaugurar el día lunes otra temporada de esquí escolar, que en este año nosotros queremos hacer un programa más abarcativo que sea deportes de montaña en las escuelas. Entonces, una parte es el esquí escolar que inauguramos el día lunes en Bariloche y otra parte será también senderismo, caminatas, probablemente deportes en el lago como kayak, etcétera. Y lo mismo hicimos el día martes en el Bolsón. En el Bolsón está el Cerro Perito Moreno, que recientemente ha inaugurado todo un sistema también de acceso al cerro y que facilita subir, y con lo cual también allí estamos desarrollando el esquí escolar. Es un número, por supuesto, menor de niños porque es más pequeña la localidad, pero es muy importante lo que estamos haciendo en ambas, porque es una experiencia educativa también este deporte, y es poner en contacto a los niños de la comarca andina con una de las actividades que hacen la subregión, que es todo lo que tiene que ver con la montaña, el acceso a la montaña, a los deportes de la montaña, y provocar una experiencia que, tomada en este momento cuando los niños tienen alrededor de 10 años, deja una huella muy importante en ellos de aprendizaje y de placer por los deportes. Y después del proceso invernal, muchas provincias tuvieron problemas para comenzar las clases por conflictos docentes. ¿Cómo está Río Negro? No, en Río Negro estamos muy bien. Recientemente justamente se produjo un congreso de UNTER en el que se expresó justamente todo lo que estamos realizando en conjunto. Hemos cumplido con un cronograma de trabajo a lo largo de todo el año y lo seguimos haciendo ahora. Es un cronograma de trabajo que implica el trabajo en Comisión de Políticas Educativas, Comisión de Nomenclador y la Comisión de Salud en la escuela. Los vamos llevando las tres comisiones a la par y creo que tenemos buenos resultados. Seguramente en esta parte del año estaremos reuniéndonos en paritaria nuevamente, pero no tenemos inconvenientes mayores, y los que tenemos los vamos solucionando a través del diálogo.